Hola amigo de Fisionline, este será un consejo que seguramente has oído muchas veces. Agáchate bien porque si no acabarás perjudicando tu columna, sobre todo la zona lumbar. Bien, en este vídeo trato de explicarte qué lesiones puedes provocarte cuando te agachas mal, sobre todo si te agachas mal cogiendo pesos, y cómo debieras de hacerlo bien para evitar estos problemas. En primer lugar, decir que el problema viene de que la zona lumbar o la columna tiene ya unas curvaturas fisiológicas, es decir, la zona cervical está hacia adelante, la zona dorsal hacia atrás, lo llaman una cifosis, y la zona lumbar una lordosis hacia adelante, ¿de acuerdo? Cuando nos agachamos se tienden a cambiar o a borrar estas curvaturas y ahí viene el problema. Te lo explico también en este modelo anatómico, en esta columna flexible. Como veis, zona cervical hacia adelante, zona dorsal hacia atrás y la zona lumbar tiene que estar, en algunas personas más que en otras, pero tiene que estar hacia adelante, lo que se llama una lordosis lumbar fisiológica. Cuando nos agachamos mal, lo que se produce es una pérdida o se elimina esta curvatura hacia adelante de la zona lumbar. Es decir, agachándonos mal, hacemos esto. Tendemos a doblar el tronco hacia adelante, perdiendo completamente esta curvatura y provocando dos situaciones en la zona lumbar. Una, la pérdida de congruencia entre vértebra y vértebra, ¿vale? Esta pérdida de congruencia puede provocar un lumbago agudo. ¿Vale? Aquí es como que los músculos están demasiado estirados, no son eficaces y se pierde esta congruencia y se da un lumbago o lumbalgia agudo. ¿Vale? Y la segunda situación que se da, que puede tardar más tiempo pero es más peligrosa o más dañina, es la que se produce por la presión constante en los discos. ¿Veis? Los discos son estas almohadillas, te lo explico mejor en este modelo. Los discos son estas almohadillas o la almohadilla que hay entre una vértebra y otra. Cuando es una almohadilla como rellena de gelatina. Está hecha para soportar muchísima presión, pero si esta presión es demasiado mantenida y sobre todo con peso, cuando nos doblamos, cuando al doblarnos a coger un peso se flexiona demasiado la vértebra, hay una presión excesiva sobre esa almohadilla y esta puede reventar, provocando esto que veis aquí, una hernia discal. Ahí, ahí lo ves muy bien, eso es. Esta hernia discal lo que hace es disminuir el espacio por donde sale esta raíz nerviosa, ¿vale? Y lo que provoca es un estrangulamiento de la raíz, provocando lo que llamamos una ciática. En este caso, una ciática por hernia discal. Ha reventado esa almohadilla, ese disco, porque nos hemos agachado mal. Evidentemente hay otros factores que también han favorecido previamente a que ese disco estuviera deteriorado. Pero el agacharse mal y sobre todo cogiendo peso puede ser al final la última puntilla que haga que tengas una hernia discal. Por lo tanto, dos situaciones por las cuales agacharse mal va a hacer daño. Una, provocando lumbalgias o lumbagos, ¿vale? Que se pueden reponer con cierta facilidad, con reposo, antiinflamatorios, fisioterapia. Pero la hernia discal es la consecuencia tardía, pero segura, que se acaba produciendo cuando una persona se agacha perdiendo la curvatura lumbar. ¿Cómo hay que agacharse bien? Pues primero dos consejos. Uno, que te lo has oído siempre, dobla las rodillas, coge el peso doblando las rodillas, y esto es correcto, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí una caja de 15 o 20 kilos y para agacharme bien lo que tengo que hacer es doblar las rodillas y las caderas, porque cuanto más músculos uso, cuanto más músculos utilizo, menos trabajan los discos. A más trabajo muscular te cansas más, pero los discos trabajan menos, con lo cual una forma de agacharse trabajando bien los músculos es doblando rodillas y doblando las caderas, ¿de acuerdo? Ahí el fallo que tiene mucha gente es que lo que hace es doblar rodillas y caderas, pero la zona lumbar sigue estando con esa pérdida de curvatura, es decir, como sacando chepa en esa altura, ¿no? Entonces cogen el peso así. Vale. Está bien en cuanto a esto, pero los discos siguen soportando bastante presión. La forma idónea sería mantener la curvatura, ¿vale? Es como sacar los glúteos, el trasero hacia atrás, ¿eh? Para mantener esta curvatura, agacho, rodillas y doblo las ingles y ahí cojo el peso. Y si tengo que bajar demasiado abajo y no me da, o no tengo elasticidad suficiente, doblo una rodilla, la hinco en el suelo, aproximo, pero mantengo, es importantísimo mantener esta espalda lo más recta. Mantenerla recta implica mantener esa curvatura hacia adelante, porque ahí trabajan mucho los músculos. Y repito, si trabajan los músculos, no trabajan los discos, trabajan menos. Ahí aproximo el peso y lo levanto con la musculatura de las piernas y la espalda erguida. La espalda mantengo esa curvatura. O al revés, al agacharme, mantengo esa espalda recta, curvada hacia adelante y sujeto el peso, lo dejo caer con la musculatura de las piernas.
Es más cansado, pero esa cuestión de entrenamiento deja de ser cansado, todo es entrenarlo. Y cuanto más cansado es, menos agresivo para los discos. Por eso, cuando uno se agacha mal, incluso aunque se agache a coger un pañuelo al suelo, le puede dar lumbago. Para intentar llegar al suelo lo haces con la columna y las piernas están estiradas, ahí toda la doblez viene de aquí y te lesionarás. Sin embargo, cuando coges un peso, por muy intenso que sea, si lo coges bien, pues la espalda aguanta mucho porque están trabajando mucho los músculos, no tanto los discos, ¿de acuerdo? Este es el consejo que te quería dar, que creo que puede ser muy útil para, si ya tienes la espalda tocada o algo dañada, agacharte bien hasta para lavarte la cara. Es fundamental para no tener lumbalgias y prevenir hernias discales. Espero que haya sido de tu interés. Te dejo en la descripción del vídeo, de este vídeo, un tratamiento para las lumbalgias en el caso que te haya dado, ¿de acuerdo? Una serie de consejos para cuidar tu columna. Y espero que nos vamos también en próximos vídeos aquí en tu portal de Fisionline.